nosotros es conjuntamente con la delegación política. Sin la delegación no podríamos hacer este evento. Por eso, pues muchísimas gracias a la jefa delegacional Carolina Santana y también pues con la presencia de la licenciada Irma Hernández. Muchas, pero muchas gracias. Este es el último evento que hacemos con este trienio y la verdad, como restauranteros, como presidente de la calidad, a mí me enorgullece, me complace, me gustó mucho trabajar con esta administración, porque además en esta administración es cuando pues, rebasamos todos los éxitos obtenidos durante los 13 años que de una manera hemos participado como restauranteros con estas muestras gastronómicas. Así es que agradezco también pues, la presencia de Hugo Velachico, que también es trabaja en los medios de comunicación y que de una u otra manera también agradecemos a todos los medios, de veras todos los medios que han sido pues, de una u otra manera partícipes de este gran éxito porque nos ayudan a difundir la gastronomía mexicana. Y bueno, y agradecerle a los 44 restauranteros y a los 100 artesanos, pues que gracias a esto, a su empeño, a su dedicación, pues hoy culminamos una feria más. Pero primeramente Dios, y si Dios me lo permite, pues nos estaremos viendo el próximo año. Así es que hoy no se vayan. Hoy tenemos un elenco de primera. Así es que, y es para todos ustedes, para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y bueno, quiero pedir al presidente que nos haga el favor de mandar su mensaje, por favor. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar de visita en la delegación más importante de México, de la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa. Quiero agradecerle a Nacho la invitación para visitar este Festival de la Enchilada, que sin lugar a dudas es sorprendente, es impresionante el éxito que han tenido. Me da mucho gusto y quiero felicitar a Nacho y a todo el equipo que colabora con él para poder darle forma y para poder organizar este evento tan importante y que verdaderamente es complicado poder organizarlo. Ya cuando estamos aquí probando estas deliciosas enchiladas, que mi camisa es prueba fehaciente, que ya las probé, cuando estamos aquí la probamos y vemos ya toda la organización que hay alrededor de esto, parece súper fácil, pero la realidad es que requiere muchísimo trabajo, mucho tiempo, muchísimo tiempo de que hay que dedicarle para que esto se pueda llevar a cabo. Y organizar a 44 restaurantes que son ejemplo de lo que la industria restaurantera del país es, de lo que es la gastronomía mexicana, de lo que es estar en un lugar como Iztapalapa y dar el número de empleos y de apoyar a la economía nacional a través de la industria restaurantera. Nacho, muchísimas felicidades por este evento, a todo tu equipo, a la directora de desarrollo de la delegación Iztapalapa también. Muchísimas gracias, Irma, por estar aquí. Y muchísimas gracias por la invitación, porque es un honor estar con ustedes y me da muchísimo gusto poder acompañarlos. Muchísimas gracias. Bueno, pues que siga la fiesta entonces, ¿no? Y bueno, es uno de los últimos eventos de esta administración y esperamos que se convierta en una tradición. Pues muchas gracias y damos por clausurada el Festival de la Enchilada. Disfrútenlo y con el próximo grupo que viene. Gracias. Muchas gracias, Irma. Bueno, pues entonces. Le pediría yo a la suerte.
escucha hasta allá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No se oye? Qué bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar con ustedes para complacernos. Musicalmente hablando. Es el nieto. Vamos a acompañarnos con grandes canciones, grandes artistas, grandes intérpretes que han dejado huella a través del tiempo en estas canciones bellísimas que les traemos esta tarde. Gracias por acompañarnos y esto que dice tres regalos, que son el cielo, la luna y el cielo. A ver, yo voy. No voy a marchar, no voy a dejar, sin antes decir que yo que sufro al mirar tan cerca de mi alma. Acuérdense las canciones que reconocen.
condena, una maldición. Y ahora queremos que nos ayuden a cantar, venga. Parejito. Al fin ya comieron, échenle ganas. Venga, Iztapalapa, no se oye. Falta uno. Tu amor.
gracias. ¿Cuál otra falta? Se nos acaba el tiempo, porque el elenco todavía es la... Dime que si me quieres. Pero vas a bailar. Ya la cantamos. Yo soy independiente. Yo soy independiente. Vamos a cantar una canción aquí a la señora porque... No me dejan paz. Desde el cielo, para todas las personas que tienen un ser querido que ya está en el cielo. Novia mía, no es de los grandes, por favor. No cobran impuestos. ¿Qué quieres que te dé? Te lo he dado todo, no me llevo nada. ¿Qué más quieres decir? Ya sufrí bastante, me debí mi guía por no darte la amargura. Y te debo mi alma. Con este calorón, no quiero ni pensar. ¿Cuál? Nos piden una canción bellísima también, vamos a complacerla. Bueno, urge para mi hermana Karina, pero no la queremos cantar tan rápido, sino que va a querer ir. Te va a querer ir ahorita y no. No, te la va. Hay que, ¿cómo se llama esto? Hay que programarse con alguien. Dice, tengo un tío que se llama Don Herculano de la Rocha, así se llama. Don Herculano de la Rocha, me cae la madre, el Mocorito Sinaloa. Y mis primos lo convencieron para que fuera con el doctor. Dijo, yo me siento bien, ¿para qué voy a ir con el doctor yo? Voy a toda más, ¿para qué? Apá, vaya, para que lo chequen, así hablan allá, ¿no? Para que lo chequen, apá. Pues nada más la presión aunque se sienta bien, pues es un chequeo así de rutina. Por fin lo convenció de forma de único médico de prueba ahí frente al Palacio Municipal. ¿Con quién? Y dice el doctor, dichoso pues los ojos que lo ven. El famosísimo con el culano de esa rosita.
jefe. Pedazo, ¿no? Sí, el culado, imagínate. Bueno, hablar de cariño. El culito, vente a comer. Qué feo, qué feo. Con el culado dichoso en los ojos, ¿qué lo trae para ti? Por mis hijos, que todo. A ver, vamos a empezar. Vamos a hacer una historia clínica. ¿Cuántos años tiene usted con el culado? Dijo, pues no me acuerdo, 80, 80 y pico. Dijo el doctor, pues que el dichoso yo tengo 60 y... Ya no. Muy de vez en cuando. Cada mes, ¿verdad? Entonces dice... Hay una cosa que muy pronto ya tendré. Como estoy recién casado, imagínense lo que es. Deja que yo debute
Hasta las 6 de la mañana.
Seguimos ahora con otro tema. A ver, ingeniero, porque no me dieron la lista. A ver, ¿cuál será? Ya se los anuncio. ¿Me permiten tomarme un poquito? Un poquito de tequila. ¿Y este que el otro? A ver, ¿y este que el otro? ¡Así! Ya vamos, a ver cuál es. Adelante. Un chiflido para el DJ. No, pero un chiflido bonito. Así como si estuviera bien guapo, fuera fiel. Que le gusta lavar los trastes de la casa. Que no tiene. Porque a ningún hombre le gusta lavar los trastes. ¿Sí o no, madrina? ¿Verdad? Nada más al mío. Ah, nada más al tuyo. Ándale, padrino. Ya ves tú sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó, mi vida? Ay, perdón, señor DJ, se equivocaron allá abajo. Sí, ya me lo vino a aclarar. Pero ¿qué creen? Yo soy señorita, lo juro por mis hijos, para que nadie me regañe, chihuahuas. O sea, por eso estoy solterita, para que nadie me diga nada, ¿verdad? Así que, ahorita ya, nada más poniéndose de acuerdo. ¿Sí? Porque también traemos desde el barrio.